El universo no es un lugar agradable. Todo lo contrario. Es un entorno en general hostil hacia la vida, según la entendemos, con haces intensos de rayos y partículas, así como con rocas meteóricas atravesando el vacío infinito. Al no tener atmósfera, la Luna queda expuesta a las directas influencias de su entorno hostil. Su superficie está cubierta de miles de cráteres de diferentes tamaños y formas que surgieron por la colisión de meteoritos. Podemos ver en las rocas recogidas en la Luna evidencia de la dureza de este entorno. Este es el Centro Espacial Johnson, en Texas, Estados Unidos. Los astronautas que exploraron la superficie de la Luna trajeron a la Tierra un total de 382 kilos de rocas. La mayor parte de estas rocas se conservan bajo un estricto control, preservándolas para su estudio y análisis. Estas rocas, de aspecto corriente, en un tiempo estuvieron en la superficie de la Luna. Cuando miramos con detenimiento su superficie, podemos ver muchos orificios diminutos. Estas minúsculas marcas fueron causadas por pequeñas partículas de polvo procedentes del espacio que chocaron contra estas piedras cuando aún estaban en la Luna. Estas pequeñas cavidades de no más de medio milímetro de diámetro se llaman microcráteres. Como la Luna carece de una atmósfera protectora, incluso las pequeñas partículas de polvo espacial chocan con la superficie lunar a una tremenda velocidad. Explotan al chocar, dejando estos orificios de bordes agudos. Los vehículos espaciales, incluyendo la lanzadera que gira alrededor de la Tierra fuera de su atmósfera, también están expuestos directamente al polvo espacial. En las ventanas de la lanzadera se pueden apreciar las marcas del impacto de este polvo. La NASA ha tenido que sustituir las ventanas porque aparecían más marcas causadas por el polvo espacial de las esperadas. Si la Tierra no tuviese atmósfera, su superficie también estaría expuesta a la penetración directa de hasta el más pequeño de estos meteoritos. La atmósfera actúa como una pantalla protectora o un capullo que envuelve a nuestro planeta azul. La vida en la Tierra ha seguido un largo proceso de evolución, suavemente protegida por este colchón de aire que es la atmósfera. La nave lanzada. Es una rápida atmósfera terrestre minutos, a través de diferentes capas de espacio. Esta vista fascinante es el paisaje que se ve por las ventanillas de la lanzadera. Tras su despegue, la lanzadera se proyecta sobre el cielo con todo el vehículo de lanzamiento girando lentamente. Cuando atraviesa las capas bajas de la densa atmósfera en las que flotan las nubes, el cielo aparece repentinamente más profundo. El vehículo espacial ha alcanzado ahora una altitud de 10 kilómetros, en donde ya no aparece ni polvo atmosférico ni vapor de agua. Esta zona es la frontera entre dos capas de la atmósfera llamadas la troposfera y la estratosfera, respectivamente. Según continúa la lanzadera su rápida ascensión, el aire se hace más y más fino, lo que demuestra de forma dramática lo débil que es en realidad la atmósfera de nuestro planeta. La vida, nuestras vidas humanas y la de todas las criaturas que viajan con nosotros a través del espacio en este planeta azul, existen gracias a esta fina capa atmosférica. La troposfera es la parte de la atmósfera donde se forman las nubes y por donde circula el calor solar. Se extiende hasta una altitud de 18 kilómetros. Por encima está la estratosfera, que alcanza una altitud de 50 kilómetros. En esta capa se absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta enviados por el Sol. Por encima de la estratosfera existen otras capas que acaban en la masa exterior, la magnetosfera, donde se forman las auroras. Podemos imaginar la atmósfera como un conjunto de pantallas o barreras que nos protegen del ambiente hostil del espacio exterior. ¿Cómo protegerá nuestro planeta? Hagamos un viaje para conseguir una respuesta a esta interesante pregunta. El sol naciente nos encuentra muy cerca del Ecuador, en una diminuta isla en medio del Océano Pacífico, la isla Tarawa.
Tarawa está situada a un grado de latitud norte, en un punto donde el aire de la troposfera inicia su circulación. Tarawa, olvidando épocas de guerra, parece ser un paraíso de sol y mar, blanca arena y el suave contorneo de las palmeras bajo los vientos tropicales. Tarawa es una isla de coral, una de las muchas que existen en el medio del Pacífico. El escritor británico Sir Arthur Conan Doyle llamó a estas islas collar de perlas flotando en el mar. Por encima de los arrecifes de coral, el cielo parece no tener fin, azul y lleno de fascinación tropical. Es en este pintoresco cielo donde el sol tropical forma nubes, fenómeno que se hace más intenso después del mediodía. El agua del mar, calentada por el ardiente sol tropical, se evapora de forma muy rápida. Este aire cálido, con su carga de humedad, se eleva como un globo al irse calentando por el sol. Sin embargo, según va ascendiendo, se va enfriando y las nubes comienzan a condensarse. El vapor suelta el calor y se transforma en nubes, que son en realidad vapor de agua visible. Este calor, liberado por el vapor de agua, calienta más el aire, haciendo que las nubes suban aún más. Por tanto, el color blanco de las nubes nos indica el empuje del aire ascendente. En poco tiempo las nubes no pueden ya sostener la humedad, que se transforma en lluvia que vuelve al océano. Las nubes cargadas de lluvia se mantienen flotando por encima del mar. Estas nubes se mueven sin cesar sobre la isla, trayendo la lluvia a este pequeño paraíso. El agua que se evapora a causa del calor solar forma nubes y finalmente vuelve a la tierra después de desprenderse de su calor. Además de estas interesantes formaciones de nubes, existe otro fenómeno meteorológico creado por el sol tropical, el viento. El calor producido por los rayos del sol tropical hace ascender el aire, que a su vez crea un viento que rellena el espacio dejado por el aire ascendente. Siempre sopla viento sobre las islas, lo que hace que sus gentes sean verdaderos maestros en el arte de las cometas. En todo el globo,
En la región del Ecuador, existen vientos similares que son el inicio de las corrientes de aire en las capas más bajas de la atmósfera, la troposfera. Esta es otra de las perlas volcánicas que salpican el Océano Pacífico. Ponape, situada a 7 grados de latitud norte. Esta isla es también famosa por sus abundantes lluvias. El viento que sopla sobre el Océano Pacífico se desliza sobre la pendiente de la isla con un chorro continuo. Como la masa de tierra lo dirige hacia arriba, el viento se enfría y forma nubes impresionantes. Es la brusca pendiente que forma la isla con el mar lo que empuja el aire hacia arriba y contribuye a la continua formación de nubes como olas de espuma. Las nubes a veces alcanzan una altitud de más de 10.000 metros, llegando a un punto próximo a la estratosfera. Cuando llegan a estas capas altas, pierden su empuje y se extienden horizontalmente. Nubes, viento y lluvia. Estos son los elementos que origina el ardiente sol tropical y que contribuyen al ambiente creado en la troposfera. Esta imagen ha sido conseguida a través de fotos de nubes tomadas durante 5 días a principios de julio. Es fácil ver que las nubes forman un cinturón en la región ecuatorial alrededor del globo. Esto muestra cómo se están formando nubes constantemente alrededor del Ecuador, siguiendo el proceso que hemos visto de forma tan clara en las islas tropicales del Pacífico. Vamos a comprobar la temperatura del agua en la superficie del mar, lo que nos va a ayudar a completar la imagen de cómo trabaja la atmósfera. Estos datos fueron obtenidos por un satélite. Como esperábamos, las regiones de color rojo y amarillo, que indican una cálida temperatura del mar, aparecen sobre la región ecuatorial. Estas enormes cantidades de calor que recibe la Tierra en las regiones alrededor del Ecuador controlan el movimiento del aire atmosférico en todo el globo. Y lo mismo alrededor de todo el planeta. El aire se calienta por la acción del sol y asciende sobre los cálidos mares de las regiones ecuatoriales. Se eleva lo suficiente hasta que se enfría y forma nubes, y sigue extendiendo para luego desprenderse de la humedad en lluvia. El aire, sin vapor de agua, se mueve en la capa superior de la troposfera y desciende sobre las regiones situadas a 30 grados al norte y sur del Ecuador. Esta circulación es la más potente de todas las corrientes de aire del globo y constituye la fuerza de empuje de todas las corrientes de aire en la troposfera. En la región del Ecuador se están formando nubes constantemente, que luego circulan hacia el norte y hacia el sur. De esta manera, el calor tropical se distribuye por todo el planeta en grados diferentes, mediante la circulación del aire. La más espectacular creación de corrientes de aire es la generación de los huracanes en el Océano Atlántico y de tifones en el Pacífico. Los fantásticos torbellinos de nubes son indicativos de las corrientes que transportan el calor tropical a los hemisferios norte y sur. La troposfera llega desde la superficie de la Tierra hasta una altitud de varios miles de metros. Es una zona de continuos movimientos, con nubes que se forman y desaparecen, con vientos que soplan y cesan, con lluvias y ráfagas de aire seco del desierto. Si no existiera esta circulación de aire, o en otras palabras, si nuestro planeta careciese de atmósfera, la región ecuatorial sería un verdadero horno, y las regiones al norte y al sur del globo serían extremadamente frías. Es la circulación de aire en la troposfera lo que proporciona este clima suave, capaz de sustentar la vida. ¿Cómo sería la vida sin los beneficios que le proporciona la troposfera de nuestro planeta?
Hemos viajado a los Andes para descubrirlo. Aquí, al pie del Nevado Illimani y el Alto de La Paz, está enclavada La Paz, capital de Bolivia. La Paz es la capital a mayor altura del globo. Es una gran ciudad que se extiende a lo largo de este valle andino y que alcanza alturas entre los 3.200 y los 4.000 metros. La población de este lugar, rodeado de montañas y con una atmósfera enrarecida, es de cerca de 1 millón de habitantes. El aire es notablemente ligero aquí, en la capital de Bolivia, lo que nos recuerda lo importante que es el aire para los seres vivos. Debo decir que la altitud afecta un poco a la capacidad de concentración. Lo notas cuando bajas las escaleras, que puedes leer más, entender más las cosas, de forma más rápida y más fácil. Aquí se tarda más, y parece que con la escasez de oxígeno no podemos encender fuegos. De todas maneras, aquí no hay bomberos. En la más alta pendiente del Valle de La Paz existe un barrio de pequeñas casas. Esta zona se encuentra a una altitud de 4.000 metros, 400 más que el centro de la ciudad. Por tanto, el aire está más enrarecido aquí y las temperaturas son inferiores a las del centro. En el fondo del valle, donde la altitud es solo de 3.200 metros, podemos ver filas de casas lujosas, en contraste con las chabolas que se amontonan en las altas pendientes. En esta población, el poder respirar un aire más denso es algo que tiene un precio. De la misma forma que en algunas regiones la gente paga más por una casa con vistas agradables, aquí la gente tiene que pagar más por vivir a una altitud menor y poder respirar mejor. Según se va ascendiendo, los precios de las casas bajan. Incluso la urbanización de la ciudad en términos económicos nos dice mucho sobre la importancia de una mayor concentración de oxígeno y la mayor temperatura de una menor altitud. Para llegar aún más alto en la estratosfera, hemos subido desde la capital hasta las montañas. Nuestro destino era el observatorio de rayos cósmicos del monte Chacaltaya, en los Andes occidentales. Según subíamos, notábamos cómo el color del cielo se hacía de un azul más profundo, como les ocurría a los tripulantes de la lanzadera espacial al mirar por las ventanillas durante el lanzamiento. Aquí, en el observatorio de rayos cósmicos de Chacaltaya, nos encontramos a una altitud de 5.200 metros, más de 1.000 por encima de las zonas más altas de La Paz. Este observatorio es el de mayor altitud del mundo de carácter permanente. En las empinadas pendientes hay filas de instrumentos diseñados para captar los rayos cósmicos que entran en nuestra atmósfera procedentes del espacio exterior. Los rayos cósmicos contienen partículas tales como los neutrinos y protones emitidos por el Sol y por otras estrellas más lejanas. Al entrar en nuestra atmósfera, son detectados por estos equipos y los científicos pueden obtener datos importantes sobre la actividad de las estrellas, incluso lejanas. Los rayos cósmicos que entran en contacto con los sensores del observatorio emiten una tenue luz. Esta luz es la que miden estos instrumentos. Existen muchos tipos de rayos cósmicos, desde los relativamente benignos, infrarrojos, hasta las partículas de alta velocidad. Pero en general, en el caso de una larga exposición a los rayos sin filtrar, son nocivos para la vida. A más baja altura, la espesa atmósfera absorbe la mayor parte de los rayos perjudiciales. Pero en la cima de esta montaña, la densidad del aire es inferior a la mitad de la que tiene el nivel del mar. La cantidad de rayos cósmicos que llega a esta cima es casi 4 veces mayor que la que llega a la llanura. La atmósfera nos protege a nosotros y a todos los seres vivos de estos peligrosos rayos que atraviesan el espacio sin control. Este equipo detecta la presencia de rayos cósmicos. La cima del monte Chacaltaya está sometida a una lluvia constante de rayos procedentes de lejanos cuerpos en el espacio.
La troposfera es una envoltura de aire que no solo filtra los rayos cósmicos que llegan a la Tierra, sino que también almacena el calor del Sol, haciendo que nuestro planeta pueda albergar vida. Esta imagen es una foto por rayos X de nuestro Sol. Muestra la gran actividad del Sol al girar alrededor de su eje. El Sol proyecta el calor producido por sus explosiones nucleares al espacio y proporciona a nuestro planeta energía en forma de calor que es atrapado por nuestra atmósfera. Pero el Sol no solo nos envía rayos infrarrojos y luz, sino que también envía un gran espectro de rayos peligrosos e incluso mortales. Los rayos X y los ultravioleta, que son perjudiciales para la vida, son ejemplos de este tipo de haces. En particular, los rayos ultravioleta son potentes haces de energía capaces de romper las moléculas básicas de las que se componen nuestros cuerpos. Aparte de este chorro de rayos peligrosos enviados por el Sol, podemos vivir gracias al poder de absorción de nuestra atmósfera. Pero no es la troposfera con su aire en circulación la que filtra los rayos ultravioleta. Es la estratosfera la que nos protege de ese peligro. La estratosfera es una capa de la atmósfera encima de la troposfera que se extiende entre los 10 y hasta los 50 kilómetros. Para conocer algo más sobre esta tranquila zona de nuestra atmósfera, hemos tenido que subir a mayor altura, hasta un punto al que incluso nuestro vehículo no ha podido llegar. Desde aquí, desde el Centro de Investigación Ames de la NASA, al sur de San Francisco, en California, un avión realiza vuelos casi diarios a la estratosfera. El aparato empleado para esta tarea especial es el U-2, un avión diseñado originalmente como avión de reconocimiento y utilizado por los Estados Unidos como avión espía durante muchos años. De diseño especial, el U-2 es capaz de volar en aire poco denso hasta una altitud de 20.000 metros gracias a sus alas tipo planeador. Para conocer cómo es la estratosfera, hemos pedido al piloto del U-2 que tome algunas fotos con una pequeña máquina fotográfica durante este vuelo. El U-2 tiene un tremendo empuje, incluso con su solo reactor, y asciende con un ángulo de 60 grados, dirigiéndose a la estratosfera. Toda esta película fue tomada desde el avión, volando a una altitud de 21.000 metros, bastante en el interior de la estratosfera. La temperatura es de 56 grados bajo cero, y la presión atmosférica de solo 0,05 atmósferas. La estratosfera es una tranquila región, con casi nula circulación de aire en comparación con las capas más bajas. Una capa de ozono distribuida en este aire tan ligero es lo que protege la vida de los destructivos rayos ultravioleta que nos envía el Sol. Cuanto más se penetra en el espacio, más se comprende lo potente que es nuestro Sol y cómo sus rayos, tan amigables y cálidos, pueden ser peligrosos para los seres vivos. Aunque contienen una gran cantidad de rayos ultravioleta, la mayor parte son absorbidos por la capa de ozono de la estratosfera y no llegan a la Tierra. La estratosfera actúa como una pantalla protectora contra los rayos perjudiciales que proceden del espacio y que podrían hacer imposible nuestra existencia en este planeta. Los científicos creen que la atmósfera terrestre no contenía una capa de ozono durante los primeros periodos de su historia. Entonces la superficie del planeta estaba expuesta al efecto de los rayos ultravioleta del Sol. En la Tierra primigenia, por tanto, la vida en la superficie era imposible y el único sitio donde se podía desarrollar la vida era dentro del agua, protegida de los rayos mortales. El DNA es una sustancia que almacena las enormes cantidades de datos que determinan cómo se deben formar los cuerpos de los seres vivos.
transmite las características hereditarias fundamentales de un organismo de generación en generación. Es en sí mismo la base de la vida y como tal es frágil y misterioso y destruido fácilmente por los rayos ultravioleta. Cuando en la atmósfera no existía la capa de ozono, solo gracias a la capacidad de absorción del agua se podía mantener la vida, protegiendo al DNA de los rayos destructivos del Sol. Una capa de agua de unos 10 metros es capaz de absorber totalmente los rayos ultravioleta emitidos por el Sol. Por esta razón, los científicos creen que las primeras formas de vida, la de los primitivos portadores del DNA, nacieron y se desarrollaron dentro del agua. Desde que apareció por primera vez la vida en la Tierra, los seres vivos no podían sobrevivir durante demasiado tiempo fuera del agua. El nacimiento de la vida, sin embargo, trajo cambios drásticos a la Tierra y su atmósfera. Los organismos vivos comenzaron a desprender grandes cantidades de oxígeno desde debajo del agua. El contenido de oxígeno en el agua comenzó a aumentar lentamente. Y en la atmósfera, parte de este oxígeno se convirtió en ozono, que es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno en vez de los 2 que se combinan normalmente para formar el oxígeno respirable. El ozono de la atmósfera comenzó a absorber los rayos ultravioleta. Y una vez se inició este proceso, comenzaron los grandes cambios en el desarrollo de la vida del planeta. Hace 400 millones de años, las orillas tenían un aspecto parecido a este. Debido a que el ozono de la atmósfera iba absorbiendo más y ultravioleta, las plantas comenzaron a propagarse desde el agua hasta el terreno seco. A las plantas siguieron los insectos y anfibios, originando un mundo completo de seres vivos desarrollándose en la tierra firme. La misma capa de ozono que protegía a los seres vivos de los dañinos rayos ultravioleta emitidos por el Sol había sido creada por organismos vivientes. La formación de ozono y sus efectos sobre la vida constituyen uno de esos ciclos milagrosos que al parecer juegan un importante papel en la historia de la Tierra. Actualmente, vivimos en un planeta que goza de un clima suave, afectado por muy pocos de los rayos cósmicos realmente peligrosos que no pueden atravesar la atmósfera y llegar a la Tierra. Pero cualquier persona que haya estado expuesta al sol en un caluroso día de verano puede decirnos que no todos los rayos ultravioleta que atraviesan nuestra atmósfera son absorbidos por la capa de ozono y para algunas formas de vida, incluso pequeñas cantidades de ultravioleta, pueden ser mortales. En esta toma podemos ver una colección de huevos de rana leopardo. La mitad de cada huevo es blanca y la otra mitad es negruzca. La parte blanca contiene elementos fundamentales para la formación de sistemas tales como las células reproductoras de la rana. La parte oscura del huevo puede bloquear los rayos ultravioleta, pero la parte de color blanco los deja pasar. En este experimento que hemos realizado, los huevos de la rana estuvieron expuestos a los rayos ultravioleta con intensidades parecidas a las de los rayos solares. La mayoría de los huevos cuyas partes blancas estuvieron expuestas a los ultravioleta murieron antes de terminar el ensayo. Siendo los huevos tan vulnerables a los ultravioleta, nos preguntamos cómo se las arreglan las ranas para proteger sus huevos de la acción de esos rayos. Aquí podemos ver el movimiento de los huevos después de su fertilización. Los huevos giran de forma que la parte negruzca, que puede rechazar los rayos ultravioleta, quede en la parte superior, como dando sombra a la parte blanca. Este interesante fenómeno nos muestra cómo la vida se ha adaptado para protegerse de los rayos nocivos que logran atravesar la atmósfera. La división de los huevos acaba de empezar.
y continuará hasta que al final quede formado el complejo cuerpo del organismo vivo. De esta forma, las ranas consiguen proteger sus especies de los peligrosos rayos ultravioleta que llegan a la Tierra procedentes del espacio exterior. Estas barreras naturales contra los nocivos rayos cósmicos se encuentran en la actualidad en peligro de romperse, causando graves daños a los seres humanos y a otras formas de vida de nuestro planeta. Algunos científicos creen que ciertos cambios drásticos que están ocurriendo son causados por los humanos y su civilización. El profesor Roland, de la Universidad de California, nos advierte que los gases que usamos normalmente como refrigerantes pueden ser los responsables de la destrucción del ozono de la estratosfera. Aquí se traen desde todos los lugares del globo muestras de aire para su análisis con el objeto de determinar las concentraciones de freón, un gas utilizado comúnmente en refrigeradores y aparatos de aire acondicionado. El freón no se disuelve ni desaparece en la troposfera, sino que asciende lentamente y se mezcla con el aire enrarecido de la estratosfera. Los poderosos rayos ultravioleta que llegan casi sin control a la estratosfera rompen las moléculas de freón y generan cloro. Este rompe el ozono de la atmósfera al combinarse con él para formar otras sustancias y da lugar a una progresiva destrucción de la capa de ozono protectora. En otras palabras, las sustancias creadas por los seres humanos pueden estar destruyendo las barreras que nos protegen de los peligrosos rayos cósmicos. La concentración de gas freón está aumentando, incluso encima de la región ártica o de las islas del Pacífico, que quedan lejos de las ciudades y sus zonas de influencia. La civilización es responsable de los cambios que están ocurriendo en la atmósfera. Nos habla el profesor Roland. La capa de ozono, aunque nos proporciona protección, es en realidad muy delgada. Solo 3 de cada 10 millones de partes de la atmósfera son ozono. Es una sustancia muy rara y se está formando y destruyendo de forma continua. Es realmente muy frágil. Si pudiésemos añadir otras especies que puedan atacar a la capa de ozono, entonces podríamos fácilmente variar la cantidad de ozono en la atmósfera. La principal amenaza sobre la capa de ozono en la actualidad es la liberación de moléculas de clorofluorcarbono en la atmósfera. Este incluye a los fluorocarbonos 11, 12 y 113 que se emplean en los aerosoles, en refrigeración y, en el caso del fluorocarbono 113, en la limpieza de componentes electrónicos. Y la solución a este problema es impedir que queden sueltas estas moléculas en la atmósfera. Necesitamos encontrar sustitutos para todos ellos. Ya se han descubierto dramáticas señales de cambios en la capa de ozono. Los científicos dicen que la capa de ozono sobre el continente antártico casi desaparece todos los años de septiembre a octubre. Esta imagen nos da cierta idea de lo que está sucediendo. En el centro de la foto se puede ver una sección en rosa del continente antártico que muestra una reducción en el espesor de la capa. Estas zonas se amplían año a año. Los científicos llaman a esta zona vacía de ozono el agujero de ozono. Los datos obtenidos por el satélite americano de observación de la Tierra Nimbus indican que el agujero de ozono está aumentando desde 1979. Los últimos datos enviados por el satélite en septiembre de 1987 muestran con claridad que el agujero de ozono está aumentando. Lo que podemos estar viendo aquí es la destrucción de una de las barreras protectoras de las radiaciones nocivas procedentes del espacio. La destrucción de una de las envolturas protectoras de nuestro planeta. La troposfera almacena el calor del Sol para hacerlo circular alrededor del globo,
mientras que la estratosfera absorbe los rayos ultravioleta. Justo por fuera de estas capas de la atmósfera está la inmensidad del espacio. Pero en el espacio, más allá de la atmósfera, la Tierra posee otra barrera invisible a su alrededor.